Morazán, les doy la bienvenida a su programa Olga Plus. Vamos a comenzar la sección de Decora Life. Hemos hecho un largo camino para estar aquí, pero muy agradable, ha valido la pena. Magnífica carretera y estamos al norte de Morazán, muy cerca de Honduras, en Perquín. Y Perquín es un nombre lenca, así que vamos también a enseñarles toda esta zona donde antes hubo aquí pues un asentamiento lenca, muchas montañas, muchos pinos, árboles como la manzana rosa, el sirrín, el guapinol, el chilamate, el pino, son parte de la vegetación natural que se encuentra. Hemos hecho la Ruta de la Paz, que es Arambala, Cacaopera, El Rosario, Corinto y por supuesto Perquín. Perquín es conocido pues durante la Guerra Civil. Se vivió aquí un asentamiento de la guerrilla y tenemos el Museo de la Revolución, si queremos ver algo más contemporáneo, y tenemos el Mozote, donde pues también hay una triste historia, donde se desarrolló ahí una masacre, pero también hay cosas muy lindas, como se puede hacer ecoturismo actualmente, visitar todas estas montañas, ver los restaurantes, comer diferentes comidas típicas, tradicionales, vivir con las personas locales que mantienen sus costumbres y visitar este lugar en el que estamos hoy, que es el Hotel de Montaña Perquín Lenca, donde van a ver ustedes cabañas individuales para dos personas, cabañas familiares y también habitaciones individuales. Un enorme restaurante que tiene capacidad para 120 personas. Y vamos a hablar con uno de sus dueños que nos va a servir hoy de guía en este agradable momento en su programa Olga Plus. Y aquí estoy con la dueña de este lugar, Ena Catalina Chica de Breman. Ena, estas son cabañas y además el restaurante, pero además también hay habitaciones. Tenemos cinco cabañas pequeñas, que se le puede llamar doble, dos familiares, y tenemos 10 habitaciones, 8 dobles y dos más grandes. O sea, ¿qué capacidad total hay aquí en Perquín Lenca? Personas durmiendo cómodamente, 60. Bastante, bastante. Y Perquín Lenca, bueno, el nombre de Perquín viene de los lencas, ¿verdad? ¿Y qué quiere decir? Perquín quiere decir camino de brasas. Camino de brasas. Y al hotel se le puso Perquín Lenca en honor a la tribu que había en esta zona antes. En esta zona. ¿Cuántos años tiene existir este hotel? 8 años. 8 años. ¿Y las temporadas altas son? Semana Santa, agosto y diciembre. Como siempre, ¿verdad? Sí. Y la fiesta nacional es nuestra. Pero aquí es una zona de mucho turista extranjero. Sí, tenemos bastantes visitantes extranjeros que vienen a ver el Museo de la Revolución en Perquín, la historia del Mozote y la naturaleza. ¿El Museo de la Revolución está abierto todos los días? Todos los días. Menos lunes. Y cierra a las 4:30 de la tarde. Cierra a las 4:30 de la tarde. Y ahí se pueden comprar souvenirs y cualquier otras cosas que la gente quiera referente a la zona. Sí. Y en el Mozote, ¿qué pueden encontrar la gente? ¿Hay alguna información histórica del suceso que hubo en la Guerra Civil ahí? ¿Hay alguien que da información? ¿Hay historiadores o no? Sí, hay una oficina de personas que dan información a los turistas. Hay un mural donde están los nombres escritos de todos los caídos. De los caídos. De la masacre que hubo. Y hay artesanías alusivas al lugar. Y para hacer la Ruta de la Paz, ustedes tienen aquí, si alguien viene a hospedarse aquí a las cabañas, tienen personas que pueden ayudarle a informarles y hacerles el recorrido, ¿no? Sí, nosotros buscamos guías, porque hay guías de la zona que lo llevan donde quiera. O sea que ya hay guías preparados. Sí. Vamos, hagamos un poquito para acá para aprovechar a que me cuente un poco de la vegetación. Los árboles que hay aquí es de... Manzana rosa. Manzana rosa, que abunda. Que está rico. ¿Y hacen algo con la manzana rosa o no? No, los clientes que vienen la cortan y se la llevan. Y huertas de banano. Y estamos pues rodeados de muchos pinos y muchos cipreses, es increíble, ¿verdad? Y estamos cerca de las pilas también, ¿verdad? Sí, cerca del Llano el Muerto, que allí hay piscina y cascadas naturales. O sea que una persona que se viene a quedar aquí o que viene a Perquín,
o sube a esta parte norte de Morazán, puede irse al río, a las cascadas, puede hacer montañismo. Sí. Puede visitar el Museo de la Revolución, puede ir a ver el mozote o sencillamente pasar un agradable rato en una de estas cabañas y gozar del clima de templado. La tranquilidad. Y así. La tranquilidad. Y una cabaña como esta, esta es una de dos personas, ¿qué precio tiene? $50 para dos personas. Para dos personas. ¿Y una persona cuánto le cuesta? $40. $40. Bueno, está bien, $50 para dos personas y tiene su terracita independiente y su área de estar. ¿Agua caliente, agua fría? Agua caliente. ¿Hay cable también? Solo en un salón tenemos cable. Ah, bueno, o sea que si alguien quiere algo puede ir al salón principal y ver de ahí. Está perfecto. ¿Y el desayuno está incluido? Le incluye desayuno y los impuestos y de los, turismo y IVA. Y el IVA. ¿Y la familiar qué capacidad tiene? Tiene capacidad hasta para 8 personas. ¿Y qué saque cuesta? ¿Esa 100, la cobran por persona? Sí, $100 para 4 personas, para 8 le cuesta 140. Bueno, pues entremos a ver aquí la cabaña. Toda la madera es de aquí, es local. Es, sí. Es ciprés, pino, es pino. Sí, pino. Solo barnizado. Uh-huh. Y no es sistema mixto. Esta la diseñó su esposo. Sí. ¿Y su esposo es arquitecto, ingeniero? De todo. De todo un poco, porque lo vimos que está haciendo ahí, dirigiendo todo lo que es el relleno del parqueo. Sí, porque él diseñó todo esto. Su esposo vino de Estados Unidos. Estados Unidos. Y se enamoró de usted y se enamoró de la zona y se quedó y construyó este lugar tan especial. Así es. ¿Y cuántos hijos tienen ya? Tres. Tres hijos. Tres hijos. ¿Qué edad tienen sus hijos? Tengo una niña de 7 años, un niño de 3 y uno de 11 meses. ¿Está criando? Bueno, sí. Pues además bien bonitas las edades, bien balanceadas. Pues muy agradable el sistema de construcción, su mesa, su armario, su lavado, el baño, bien funcional, espacioso, todo lo que podemos necesitar para sentirnos cómodos, sí. Buena iluminación, ventilación, veamos el resto. Y estamos rodeados de flores, de hortensias, margaritas, girasoles. Usted se encarga de todo lo que es las plantas y la decoración, ¿no? Sí. Tiene bastante trabajo además de tener su bebé. Sí. Menos mal que un negocio de familia entre su esposo. Así es. Haciendo con usted todo. Y tiene página web, la gente puede llamar Perkin Lenca Hotel de Montaña y hacer sus reservaciones. De la... Y me imagino que se aparecerán de repente así, no hay ningún problema, ¿verdad? Si una persona sí. No ha hecho reservación. Pero es mejor hacer reservación porque de repente estamos llenos y bien, no hay espacio. Claro. Cuénteme, la montaña esta que vemos, ¿cuál es esta que vemos allá al otro lado? Esa es la montaña y allá hay varios pueblos, están Aguaterique. Esa es la montaña. Sabaneta. Estamos como a ¿cuánto? 1350 metros de altura. Está, sí. Es bastante ya. Qué lindas las cabañas porque cada una tiene como un color diferente, así un es. Detalle distinto. Y todo hecho con el pino de aquí mismo, de la zona. De la zona. Y todos los muebles son hechos aquí. Son hechos aquí. Bueno, esto lo hizo mi esposo también. ¿Su esposo? Sí. ¿Él con sus manos? Sí. Y ahora que lo veíamos abajo dirigiendo también todo el llenado. Son altísimas, por eso es que son tan frescas en parte. Sí. Los techos bien altos. Y esta es la familiar. Aquí esta es la familiar. Para 8 personas. Aquí tiene capacidad para 8 personas. Y ustedes le pueden traer los alimentos a las personas si quieren, ya que en esta se ve que tienen... Sí, hay servicio en la habitación. Tiene su mesa y su área de comer. Lo que no tiene es donde cocinar. ¿Esta sí tiene donde cocinar o no? No, ninguna tiene donde cocinar. Que no vale la pena, la verdad, teniendo el restaurante de ustedes. Qué agradable. ¿Y la línea telefónica es para comunicarse con ustedes o es sí, para el exterior? Solo para interno. Interno. Dos habitaciones bien amplias, con las camas son dobles casi, cada cama. Sí.
Es una matrimonial y una semi en cada habitación. ¿Una matrimonial y una semi? Qué lindo el tapiz que le han puesto a este lado. Lo hace mucho más acogedor. Y el agua caliente también, el agua caliente, agua fría. Sí. Qué original, el arriba en las cortinas, el tapete así. ¿Y esa es tela local, no? No, esa se compró. Pero sí tiene muchas artesanías de barro, especialmente. Sí. Se encuentran aquí en el hotel, ¿verdad? Sí, vendemos barro de este barro negro de Guatajiagua. Y también tenemos artesanía de barro que se trae de Honduras. Pero el barro negro de Guatajiagua es precioso, sí. Me encanta. Es una belleza y estar aquí tan cerca, que qué suerte poder ir a ver y que tener ustedes aquí también a la venta. También veo que hay muchas jaleas hechas caseras, son hechas por ustedes. Sí. Había de mango, de piña. De mora. La de mora se ve deliciosa. Sí, esa la acabamos de hacer porque hasta en estos días sale la mora en la montaña, porque la traen de allá. Sí, y tiene vinagres con sabores. Sí, tiene un vinagre de mora, de eneldo, de naranja agria. Vinagre de naranja agria también tenía. Sí. Y tiene miel y tiene chocolate, le vi que tenía pastillas chocolate. De chocolate. De tablilla, sí, tablita. De semilla. Sí. ¿Hecho por ustedes aquí en la zona? Sí, lo preparamos acá. También hay horchata de la misma que servimos. La horchata oscura, oscura, debe estar deliciosa. De la que preparamos para los clientes. Si se viene desde San Salvador, ¿qué carretera nos recomienda usted? ¿La Panamericana o la carretera litoral? Es las dos, por las dos se puede. Está hoy muy buena las carreteras, están sí. Excelentes y venir hasta acá después de San Francisco Gotera se viene siempre en carretera pavimentada y sí, se ve muy, muy segura. Sí, y la si calle se sale está temprano, buena. Pues en 2 horas y media, más o menos, 2 horas está aquí, ¿verdad? ¿De dónde? ¿De San Salvador? Son 4 horas. ¿4 horas? Pues yo no sé. Y sentí si las maneja rápido, una 3 horas, digamos. Bueno, pues entonces mi piloto era especial. Sí, porque volaba. No hicimos ni 3 horas. Sí. Pero eso es también depende del tráfico y de la hora sí. Que se salga. Pero sí se pudiera, si se supone o se planea con tiempo para venir a pasar el día, yo creo que se logra. Sí, se puede, se hace viaje del día. Se viene, se sale temprano y ya pues no almuerza uno aquí y va a hacer toda la visita de toda la zona. Y vamos a probar algo de las especialidades también de ustedes aquí en el restaurante. Qué bueno, Ena, que tienen ustedes aquí en el restaurante también un lugar de souvenirs. Perkin Morazán, El Salvador. ¿Esto es hecho aquí? Esto es hecho acá. Son artesanías locales. Sí. Dime qué más es hecho aquí. ¿Estos collares de semillas? También son hechos acá las camándulas. Estas son semillas de aquí, de toda la variedad de sí. Árboles que hay. ¿Hay algo de manzana rosa? No. No, no, no hay nada. ¿Y este es? Este es un champú de manzanilla y lo hace una cooperativa de mujeres en San Fernando. ¡Ay, qué bueno! Hacen de sábila y de romero. Aquí hay también de romero. Hacen de romero también. Shampoo de romero, de sábila. De sábila y manzanilla. Y de manzanilla. Bueno, y aquí tenemos Mi Guerra, diferentes literaturas referentes a la historia, de Morazán y de la Guerra Civil, El Mozote. Recuerdos de Morazán, qué bonito esto. Esas son fotografías de lo que vivieron en la guerra. Pero aquí también hay de la zona rupestre también, ¿ah? Sí. Y este que dice aquí, las aves. Ah, bueno, pero esta es una lista de aves de todo El Salvador. De todo El Salvador. Y también tienes venta de cerámica. Sí. Ese es el barro que se trae de Guatajiagua, de aquí de Morazán. ¿Y esta es la que viene de Honduras? Esta es la que viene de Honduras y es barro lenca, pintura lenca. Sí, pintura lenca, sí. Me encanta el color del barro este, lechoso, con la técnica del quemado negro. Se hacen unas piezas preciosas. Antes no se conocía tanto, pero hoy ya siento yo que
Honduras y nosotros estamos tan cerca que ya hay tanta similitud y las cosas llegan de un lado a otro. Qué belleza la vista que tiene este restaurante, porque usted, la verdad que el terreno es ideal porque está en alto. ¿Cuántas manzanas dices que son? 4 manzanas. 4 manzanas con todas las cabañas. El restaurante es enorme, tiene capacidad para cuántas personas el restaurante. Nada, 115. 115 personas. Y está abierto todos los días. Todos los días. No cierran ni un día. Ni un día. Aquí no se descansa. No. Sistema americano. Sí. Tu esposo habla perfecto español, me imagino. Sí, sí. Muchas gracias. ¿De qué es el fresco? De qué rico. Las jaleas que tienes ahí a la entrada se ven deliciosas. ¿Y son recetas tuyas? Sí. Sí, son recetas tuyas. ¿Y las navidades y los años nuevos hay una tarifa especial por quedarse o...? Sí, le aumentamos el 20% a la tarifa normal. Por porque ser temporada entonces alta. Tenemos más demanda, sí. Uh-huh. Y además hay incluido el menú o cada quien decide. Cada quien decide qué consigue. Pero hay que avisar, me imagino que la noche buena, hay que avisar para saber cuántos pavos van a hacer o el 31 de diciembre. O... Sí, siempre preguntamos, hacemos un cálculo más o menos para ver cuánto se hornea para que nos ajuste para todos. Para todas las personas que se quedan. ¿Y se puede bailar también? Sí, se puede bailar. ¿Y pones tu nacimiento? Se pone el nacimiento. ¿Y haces el árbol de Navidad? Tengo curiosidad de ciprés o de pino, habiendo tanto pino fresco. De pino se hace. ¿Pino fresco? Sí. Aquí no sería un pecado no tener un árbol natural. También veo que vendes cuadros pintados por artistas locales. Hay varios artistas muy conocidos en Morazán, en el ámbito de la pintura, que son paisajistas. Está toda la familia Reyes, no sé si la conoces. No los conozco, pero esta muchacha es de aquí cerca, en la colonia que sigue ahí, vive ella. La que ha pintado las obras que están aquí. Sí, todo eso. Que es muy variada y lindísima, porque son paisajes de la naturaleza de aquí mismo, del lugar. Sí, por ejemplo, aquel es la entrada de Perquín. Es la entrada a Perquín. Sí. ¿Y hay algún lugar donde se puede ver vestigios de los lencas o no? No, todavía no. Cuando veníamos en la ruta vimos un lugar con unas piedras de lo más interesantes, unas piedras gigantescas, y nos bajamos ahí e hicimos algunas tomas de este lugar. ¿Tú sabes por cuál es la razón o por qué hay esa formación rocosa aquí? Dicen que antes allí había un volcán, por eso quedó esa piedra así. Pero también hay alguna historia, dicen, bien interesante, algo de un gigante. Dicen que ahí está la huella de un pie de un gigante, dice. ¿Y tú, te escuché a tu esposo, alguien que en el National Geographic había aparecido de eso? Sí, es de mi esposo que había aparecido. ¿Pero han visto ustedes el...? No lo hemos visto. ¿Han ido a buscarlo? Hemos ido, pero no hemos llegado hasta el lugar donde... ¿Donde dicen que está? Donde dicen que está. ¿Cuánta historia? Sí. Es un país tan pequeñito y cuánta historia tenemos. Pues te agradezco muchísimo que nos hayas atendido y que hayamos podido llevarle a los televidentes de Olga Plus un rato aquí en Perquín y que conozcan pues a través de las cámaras la ruta de la paz y que estén aquí en este hotel de montaña tan lindo como el de ustedes, Perquín Lenca.